Hola amigos, nuevamente hablando de... Bueno, en conclusión, es simple, digo, no es tampoco la cosa que diga, wow, pero el precio creo que son $29 o algo así, y no sé si justifica el precio en base al producto, no es algo que a mí me enloquezca o me ilusione mucho invertir en esto. Tiene el chiche este de acá abajo que te facilita un poco, pero es algo que se puede lograr haciendo inclusive hasta mejor si sabemos cómo usar un pattern sequence, o sea, una matrix. Si sabemos realmente cómo hacer la conexión a cualquier sync que tengamos, digo, la función esta acá, digo, es como siempre digo, es más marketing que otra cosa, porque te facilita por un lado, pero no es nada novedoso ni nada que diga wow, esto no existe en Rizzo, no se podría lograr hacer de alguna manera. Yo creo que más aquí o más allá siempre tenemos alguna forma de lograr nuestras prestaciones si realmente conocemos desde mucho tiempo Reason o ustedes tengan más experiencia en tema de producción, pero hay cosas que, digamos, están para vender nomás, porque cosas que si ustedes se dan idea o pueden lograrlo, lo pueden hacer, digo. No hay nada que no se pueda hacer en Reason, es muy personalizable Reason. Y bueno, entonces como que también
Digamos, no es una cosa que diga, wow, me enloquece ese Rack Station. Digo, en vez de valer $29, creo que 29, que decía, tendría que valer, yo creo que un precio de entre $5 o $9 máximo, porque no es una cosa que... Claro, como es nuevo va a salir $29 o puede salir 100 igual, pero después que sea viejo te lo regalan a 5 o $9, igual porque así es, funciona el tema de las ventas, ¿no? Digo, no es nada que yo estoy diciendo que no sea verdad, porque ustedes mismos se están dando cuenta que cosas que valían $100 ahora valen 60, y entonces te ponen super offer, 80% de descuento y ya está. Digo, ya sabemos en el mundo que vivimos, y no es nada que todo marketing y todo la misma, como siempre, ¿no? Entonces, antes de gastar en un Rack Station, digo, hay que probarlo, verlo bien, analizarlo. Y no simplemente comprarlo porque diga qué lindo color que tiene o qué linda apariencia, pero no, no, hay que darle la utilidad que se merece. Y si merece comprarlo, se compra, pero no de esta manera así, comprar una cosa con un disparate de precio que no tiene sentido a lo que viene a ser el producto, ¿no? Entonces, por un lado me parece que hay precios que están muy disparatados. Y bueno, ustedes las conclusiones como siempre.